Bien, chicos, le doy las felicitaciones a todos y cada uno de ustedes. Ustedes son los 5 que quedan para este segundo mes. Quien se va, obviamente, se da cuenta, es Meilin. Ustedes son los 5. Felicitaciones, chicos. Ya, miren, este nuevo mes va a ser mucho más exigente que el primero. Así que, por favor, necesito su compromiso, disciplina al 100%, asistir a todos los entrenamientos y dar todo de sí. ¿Entienden? Porque cada uno quiere ser el ganador, ¿cierto? Claro. Listo, entonces, chicos, arrancamos, ¿ya? Después de este primer mes, si bien todos están empezando a ver los primeros resultados, se ven más atléticos y delgados, unos más que otros, sé que dan para muchísimo más. No todos están dando su 100%. Por ejemplo, en el caso de las chicas, Camila subió 1 kilo 200 gramos y Soledad mantuvo el peso, lo cual quiere decir que ellas están ganando músculo y perdiendo grasa al mismo tiempo. Teniendo en cuenta que ellas están empezando a comer muchísimo mejor que antes y Camila vino de no entrenar a entrenar, esto es algo normal que puede suceder. Por otra parte, los chicos sí bajaron. Arturo bajó 1 kilo 500 de grasa, Jan 1,900 y Diego 3 kilos 800 gramos. Eso quiere decir que los entrenamientos, alimentación y suplementación están ayudando para que el exceso de grasa se empiece a ir. Pero eso sí, este nuevo mes ajustaremos mucho más la dieta, haremos entrenamientos mucho más intensos para que superemos los progresos obtenidos hasta el momento. Bien, chicos, después de haber visto sus progresos, analizado qué es lo que han logrado en ese primer mes, me pude dar cuenta que solamente uno ha cumplido con mis expectativas y el resto, los 4, no tanto. ¿Entiendes? Y la verdad, chicos, eso me disgusta mucho, pues veo que solamente uno está cumpliendo bastante al pie de la letra, está dando al 150% de sí para conseguir los resultados que desea. Y el resto no. Eso no está muy bien, ¿entienden? Así que el día de hoy, debido a eso, vamos a realizar un entrenamiento súper intenso. Pero eso sí, la persona que no va a entrenar el día de hoy va a ser justamente quien ha conseguido mejores resultados. Y esa persona es Diego. Hermano, tú has conseguido los mejores resultados, has sido el mejor en ese primer mes. Pero eso no quiere decir que tienes que bajar la guardia, porque los 4 van a ir por ti y te pueden superar. Así que da todo de ti en este segundo mes y mantén los progresos así como has venido haciéndolo. ¿Entiendes? Ahora tú, hoy día no entrenas, eso tómalo como tu premio. Así que con ustedes 4, hoy día vamos a realizar un entrenamiento súper intenso, chicos. ¿Entiendes? No quiero volver a ver tus resultados. Yo sé que dan mucho más, pero ya, pues déjense tonterías, pero debemos entrenar mucho más intenso, hacer la alimentación mucho más estricta y obtener los resultados que nos hemos propuesto, ¿entiendes? Hoy vamos a sacar la así que vamos con todo, chicos, vamos. Bien, mira, mano, aquí están los suplementos, ¿entiendes? Para este segundo mes. Ahora vamos a utilizar y una proteína isolatada, ¿no? Ya la hizo Wey. Ok, toma mano. La carnitina, como ya lo sabes, movilizada de grasa antes de entrenar, ya. El XB vas a tomar, tú sabes cuándo tomar antes. Ya, ok, acá tienes 4 paquetes. De igual forma, la creatina. De la misma manera. Exactamente, o sea, 5 gramos antes, 5 gramos después. Como este de acá, ya sabes tu fuerza, tu resistencia, tu tejido muscular, todo se ve beneficiado. ¿Entiendes? Y lo que vamos a agregar ahora es el preentreno, el NOX antes de entrenar, ¿entiendes? Para que tengas un entrenamiento más intenso, más enfocado, sin un mayor bombeo. Excelente. ¿Entiendes, hermano? Sí, hermano. Ahora genial. Sí, ya con esto no estamos, hay excusas, ya. Segundo mes, arrancamos. Con todo, ¿eh? Bien. Bien, chicos, ahora sí vamos a arrancar el circuito, ¿ok? Eso va a constar de las siguientes estaciones. Acá van a realizar 10 dominadas en el caso de los chicos. Ustedes 10 remo invertido acá, ¿ok? De ahí van a ir corriendo lo más rápido posible hasta donde está la barra allá, ¿entienden? La barra colocan los chicos con lo digo de 10 kilos y las chicas solamente con la barra. Van a hacer zancadas hasta el siguiente punto. ¿Dónde está ese poste azul? Ahí sueltan y vienen corriendo hasta acá al banco para que hagan 10 lagartijas cerradas, ¿ok?
Una vez hacen las 10 lagartijas cerradas, nuevamente vienen corriendo hasta acá y van a hacer 10 burpees saltando acá. Ahí descansan 30 segundos y otra vez arrancamos. Así hasta que no den ni una sola más. ¿Ok? ¿Están listos? Empezamos a calentar. ¡Vamos! Pues, ¿sí ganado o no? Bueno, creo que lo más difícil de todo, que estuvo bien fuerte este entrenamiento, han sido las zancadas, porque la arena no es estable, entonces no puedes pisar bien. Es lo más complicado, pero está bien fuerte. Sí, cuatro, dale, corre, más rápido, avanza, avanza, no pares, no descanses. Bueno, la verdad nunca había tratado en arena. Es muy fuerte. Esta rutina muy cansado. Está bien bueno. Y nada. Corre. Fuerza, fuerza, vamos. Sí, 9, uno más. La rutina ha estado fuerte, súper exigente. La arena como que te da más resistencia. Y está todo. Ha estado bien fuerte. Uno, tres, dos, dos. Mira, 9, 10.
Bien, loco, bien. Siete más. Uno. Tres. Baja. Apúrate, levante. Tres. Córrete. Vamos. Diez más, haz. Cinco más. Cinco más, weón. Este entrenamiento ha estado de puta madre. No hay otra descripción. Este entrenamiento es muy cansado, muy agotador, y estoy viendo resultados maravillosos. Y ve a cumplir tus sueños. Bien, chicos, estoy realmente muy orgulloso de todos y cada uno. En base a su condición física que tiene cada uno de ustedes, han dado más del 100%. Los felicito, chicos. Yo sé que en este segundo mes van a dar todo de sí para ganar. Recuerden, no tienen que apuntar a simplemente no ser eliminado del mes, ¿entienden? Apunten siempre al ganador. Recuerden, chicos. Ahora sí, chicos, les vamos a entregar los suplementos para este nuevo mes, ¿ok? Hemos agregado ya otro suplemento más del que tenían, y a continuación les voy a explicar qué es lo que van a consumir cada uno.